Gracias, Dios. Gracias. Gracias a Dios por tantas cosas que has hecho en nuestras vidas. Saludos y bendiciones para mi familia. Sí, señores. Para mis hijos que están en sintonía. Allí en mi casa, mi familia, mi hogar. Hay momentos difíciles. Momentos que nosotros debemos darle gracias a Dios porque Dios permite, como ya lo dije, situaciones en nuestra vida para salir adelante, luchar, luchar, luchar. Hoy Dios permitió en estos días, he aprendido cada día más. Y me perdonan los que están escuchando el programa La Luz de Esperanza porque hay algo en mi corazón muy fuerte. Yo necesito en el nombre de Jesús que oren mucho por mí, oren. A todos mis hermanos que oren por mí, porque he pasado una prueba muy fuerte. Pero Dios me dice, levántate en el nombre de Jesús. Y aquí estamos levantándonos y para adelante, y para adelante, y para adelante, y para adelante, y para adelante. Dios, quiero llenar de bendiciones a todas las personas que están escuchando el programa La Luz de Esperanza, tanto por ver la visión, por la radio, por todo. Quiero llevar un mensaje, quiero saludar, por aquí me dice mi hermano Christopher, gracias mi hermano Christopher por estar en sintonía de Espartana 105.5 y por el internet que está allí conectado. Gracias a Dios por esa, la gente de Perla Musical, allí está en aquí en Centro Comercial, que queda en Pampatar, el Centro Comercial, lo podemos decir, el Centro Comercial, el más grande, uno de los más grandes de Pampatar, de aquí del municipio de Maneiro. Bueno, sí señor, bueno, oye, cómo no voy a recordar el nombre, vale. Están en muchos centros comerciales, pero allí está mi hermano. Bueno, Tineo, Dios te bendiga. Bueno, yo pregunté ahorita quién eres, ahora me dice, soy Tineo, tu amigo Tineo. Gracias, Tineo, por la bendición que me da de estar allí. Centro Comercial Costa Sur, sí señor, y esta Perla Musical, y todos allí en sintonía de Nueva Espartana 105.5. Gracias por la chuleta. Es que se nos olvidan las cosas muchas veces. En el nombre de Jesús quiero decir que hay muchas bendiciones para todos ustedes. En el nombre de Jesús quiero regalarles también, a pesar de todas las situaciones que hemos pasado, debemos mantener nuestro corazón firme siempre, siempre firme allí. Y una de las cosas maravillosas que nosotros podemos decir es, Dios bendiga a toda esa gente maravillosa y bella que está siempre en sintonía. Quiero regalar este tema, se llama Si Estoy Contigo, de Alex Campos, para dedicárselo a ese hermano maravilloso y bello que está ahí, Christopher, desde Perla Musical en el Centro Comercial Costa Sur, para todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Y para esa gente también que se la pasa allí, oye, que esa música, bueno, yo quiero que escuchen esto, yo quiero que están allí escuchando, la gente que piensa que la música cristiana es simplemente aquella música que escuchaban antes, no, yo quiero que escuchen este tema, y quiero que sigan escuchando temas musicales de Alex Campos, de Funky, de toda esa gente, de Alex Zurdo, de Miguel Ángel, de Paola, de Triple Seven, de Marcos Yaroide, de mucha gente maravillosa y bella que está en sintonía de Nueva Espartana. Quiero que escuchen esa música que siempre está allí. Vamos a escucharla allí, vamos a escuchar este tema, Si Estoy Contigo, de Alex Campos, para dedicárselo, para regalárselo a mi hermano Christopher, en el nombre de Jesús. Y a toda esa gente bella que está allí, y a mi esposa querida, Carmen. Cuando siento desmayar mi andar, el sol se ha ido. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo.
contigo, que no has sufrido. Los fantasmas se mirarán y temblarán si estás conmigo, si estoy contigo. Ya no estarán si estás conmigo. Lo siento desmayar en mi andar, y el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí, es cuando digo, y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. No existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Mirarán y temblarán si estás conmigo, si estoy contigo. Ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Señores, 11 y 19 minutos de la mañana y continuamos aquí en Espartana 105.5. Si estoy contigo, dice el Señor, a todo momento, porque sabemos que Él está con nosotros, que nos acompaña cada día de nuestras vidas y que está aquí, aquí a mi lado, aquí acompañándome. Mucha gente me dice, Roque, hoy estuviste solo en el programa. Jamás, jamás. Estoy aquí con mi Dios Todopoderoso, con mi Cristo, que me ama y que me quiere y que está aquí conmigo todos los días de mi vida, pasando pruebas difíciles. El Señor te dice, irás de victoria en victoria, pero para tener una victoria hay que tener una batalla, y para tener una batalla hay que tener una lucha, y para tener una lucha hay que estar preparado para ir para la guerra, siempre en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús quiero decirle a toda esa gente maravillosa y bella, como siempre en publicidad, este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la gente de Ferretería Las Acacias. Mi hermano Alfredo Díaz, quien está ahí siempre con nosotros en el nombre de Jesús. Ferretería Las Acacias, Johnny y Jessica Ávila en San Lorenzo, ahí sector Las Acacias, en San Lorenzo, en Apostadero. Ahí está una de las mejores ferreterías del municipio Maneiro, Ferretería Las Acacias. Mi hermano Alfredo Díaz, el mejor alcalde de todos los municipios de Margarita. Mi hermano Alfredo Díaz. Materiales 12, Compañía Anónima, donde comprando el 512, ahí está con Donny, el Tigre, sus hijos, allí, tremenda prueba que Dios ha puesto en sus manos para salir adelante. Negocio Materiales 2, Compañía Anónima. Autoservicios Hogar, Compañía Anónima. Silenciadores El Catire Suárez. Fundación Social Santiago Mariño. Mi hermano Emilio León del Grupo León, allí también con nosotros. Frigorífico Los Guariqueños, apoyando. Bueno, hay gente que quería corregir algo por allí, que ya lo vamos a corregir. En la publicidad de Frigorífico Los Guariqueños dice, cerca
del Cristo de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje. No, es cerca del Colegio Cristo del Buen Viaje, allí donde están los chinos. Ahí queda Frigorífico Los Guariqueños, la mejor carne, mira, lo que quieran allí, los mejores cortes allí en Frigorífico Los Guariqueños. Y si quieren, si se trata de tripoides, la clínica del tripoide también, mi hermano Jairo allí con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Y mi hermano Nacho Suárez, Ignacio Nacho Suárez, con todas esas peluquerías allí, en el nombre de Jesús, en el centro de Por la Mar. Mi hermano Nacho apoyando el programa Una Luz de Esperanza. También saludo para mi hermano Pedro Cardona, allí quien está con nosotros apoyándonos siempre, en el nombre de Jesús. Mi hermano Pedro apoyando siempre el programa Una Luz de Esperanza. Y hablando, quiero hablarles también de quien no conoce, casi todos los que han escuchado el programa saben y conocen el caso de las bodas de Caná en la Biblia. En Juan 2:1 al 10 habla sobre una fiesta sobre donde Jesús fue invitado y todos sus discípulos. Se sabe que en esa fiesta el vino se acabó y bueno, y allí mandó a llenar 6 tinajas de piedra de agua para luego convertirlas en agua en vino. Una vez que convirtió el agua en vino, mandó que lo llevaran al maestro sala para que él los probara. Admirado por el sabor de aquel vino, el maestro sala lo consideró superior al que había acabado. Más que una historia, vemos cómo Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestras vidas, y así hace el Señor con nosotros. ¿Se ha acabado el vino en tu matrimonio? ¿Se ha acabado el vino en tu familia, con tus hijos? Dios nos da una bendición. Este es el significado, que cuando se acaba el vino en tu matrimonio, se acaba el amor. Cuando se acaba la esperanza, se acaba el amor, se acaba el vino. Cuando se acaba el respeto en tu familia, con tus hijos, se acaba el vino. Cuando se acaba la consideración en el hogar, se acaba el vino. Pero Dios viene como vino nuevo en el nombre de Jesús a restaurar ese amor y esa esperanza en tu vida. A restaurar lo perdido. El vino que había en tu familia, el amor que había en tu familia, ahora el que viene con Cristo es mucho mejor que el primero. El maestro Sala dijo: Dios mío, ¿cómo pudieron regalar, dar el primer vino? Si el otro siempre se regala, el mejor al principio, luego se da el otro al final, cuando ya todos están pasados, pues ya en embriaguez. Pero el Señor te dice en el nombre de Jesús, una embriaguez espiritual, una embriaguez de amor, una embriaguez de esperanza para todos ustedes en el nombre de Jesús. Por eso quiero decirte que como vino nuevo, llega Cristo a tu vida, llega Cristo a la esperanza, llega Cristo a ese hogar, llega Cristo a tus hijos, llega Cristo a tu familia, llega Cristo a tu trabajo, llega Cristo donde sea. Dile a la gente, que la gente sienta que tú eres hijo de Dios, que no te dé vergüenza decirle a nadie Dios te bendiga, que no te dé vergüenza decirle a nadie oye, el Señor te ama, que no te dé vergüenza decirle en tu trabajo, cuando estés vendiendo algo en tu trabajo, que seas un vendedor: gracias Dios por esta bendición que me das. Dios lo bendiga, Señor, bienvenido a la tienda. Dios lo bendiga, Señor, bienvenido a la bodega. Dios lo bendiga, Señor, en la ferretería, en donde estés, Dios lo bendiga. En el carro allí, la gente de Bellavista escuchando el programa Una Luz de Esperanza, Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Amigo Rocky, bello programa, te había escrito por WhatsApp, te saludo y te felicito, hermano. Te digo en el nombre de Jesús que Dios te bendiga a ti también. Gracias por esa bendición que me das. Lo que pasa es que no he leído los WhatsApp porque estoy cargando la pilita por allí, pero Dios es grande y bondadoso. Ya vamos a leerlos todos en la próxima media hora en el nombre de Jesús. Vamos a ir a publicidad y ya regresamos con una luz de esperanza. Alfredo Díaz, alcalde del municipio Santiago Mariño, impulsa sin descanso el rescate de Por la Mar, la Por la Mar de sus amores, para relanzarla como primer destino comercial y turístico del país. Por eso se ha propuesto rehabilitar la vialidad, embellecer los espacios públicos y mantener a nuestra amada ciudad marinera limpia, bella y segura. Todos unidos con este objetivo, podemos demostrar que sí se puede lograr. Yeezy Video 1 y Yeezy Video 2, especialistas en película de estreno para DVD, juegos de video para tu computadora, PlayStation 1 y 2, y el tema de tu cantante o grupo favorito. Recuerda, Yeezy Video 1 y Yeezy Video 2 tiene todo para el entretenimiento familiar. Wally los espera en la calle San Nicolás, cruce con Mariño, y Yeezy Video 2 en la calle Zamora con Libertad y Ari Mendes.
La Fundación Social Santiago Mariño, con sus programas Eres Especial para la atención de niños con síndromes o discapacidad, Estoy a tu lado, destinado a cubrir necesidades de las personas mayores de 60 años. Nací contigo, asumiendo el control pre y postnatal y entrega de canastillas a las mujeres embarazadas. Siempre contigo, con la entrega de equipos ortopédicos, se consolida como el brazo ejecutor de las políticas sociales de la Alcaldía del Municipio Mariño. Próximamente, complementará el accionar del alcalde Alfredo Díaz y la primera dama Ladies Malavé de Díaz para llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de todos los residentes del municipio Mariño, demostrando así que sí se puede lograr. Publicidad. Sabroso, si quieres comer y poco pagar, Hotel Plaza Royal tienes que visitar. Ahí encontrarás un buen restaurante donde la comida muy sabrosa estará. Restaurante Hotel Plaza Royal. Allí degustarás de un delicioso menú ejecutivo, comida a la carta, desayunos, almuerzos y cenas, todo con una inmejorable sazón. También pone a su disposición sus instalaciones para reuniones y celebraciones especiales. Estamos ubicados en la calle Fermín con 4 de Mayo. Restaurante Hotel Plaza Royal. La cocina italiana en su expresión más deliciosa, la casera, y la pasta en toda su variedad de salsas y sabores en Paparazzi. Pizzas más crujientes y como tú la prefieras en Paparazzi, Centro Comercial La Vela, nivel feria al salir del ascensor a la derecha. Abrimos desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Paparazzi les espera con el sabor de Italia en Venezuela. Contamos con servicio a domicilio. Mandadito Express 0295-266-1055. Paparazzi, la expresión más deliciosa. Abran paso, abran paso, que viene el rey, abran paso. ¿Y quién es ese? Ese es el rey Marte, y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio. Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para todas tus combinaciones. Rey Marte también tiene desde vasos hasta servilletas. Visítalo en la calle Libertad, entre Marcano e Igualdad, por la mar, al lado de Rey Mar. Contáctalo al 0295-263-5446. Ve y conoce al rey Marte. Para su comodidad al hacer y recibir sus envíos, ahora Domesa cuenta con nueva dirección. Centro Comercial Roxy Center en Juan Griego. Domesa, abierto de lunes a viernes en horario corrido de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Centro Comercial Roxy Center, planta baja local 5, calle Arismendi, a 50 metros del Banco Bicentenario en Juan Griego. Teléfono 253-6519. Domesa, ahora más cerca de ti. Tenía el carro parado desde hace muchos días, y por más que buscaba no encontraba los repuestos, hasta que me contaron de un lugar que es genial y allá llegué. Bip, bip. Todo en Repuestos El Coco. Bip, 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 bip. Reparan el electro en solo 20 minutos, tienen todo el repuesto que tu carro necesita, aceite, lubricante, si tu carro va a rodar, todo encontré allí. En todo Repuestos El Coco. Todo en Repuestos El Coco. Calle Jesús María Patiño con Amador Hernández por la mar. Bordados Multicolor. Un mundo de diseños y colores para ti. Especialistas en fabricación de ropa deportiva, uniformes y gorras. Bordados Multicolor. Excelente trabajo en rotulado, timbrado y bordados. Bordados Multicolor. Calle Díaz con Velázquez, edificio Mar 125, local número 4. Nuestro teléfono 0295-263-9833. O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico bordadosmulticolor@hotmail.com. Bordados Multicolor. Es contigo. Mira el cielo. Un azul espectacular nos ofrece esta isla del Caribe. Gente maravillosa, un clima privilegiado y playas hermosas. Usted tiene la dicha de vivir en la ciudad más bella de Venezuela. Y así como usted, nosotros en Repuestos Vitelli trabajamos todos los días por este país porque confiamos en él. Vitelli Margarita, repuestos de calidad para su vehículo en Los Robles, entrada Los Chacos, 988-3565.
¿Busca usted de la empresa Silensol? Tranquilo, no busques más, porque ahora somos Silenciadores El Catire Suárez, con la misma atención que nos caracteriza. Montura de silenciadores, tubo de escapes y mucho más. Atendido por su propio dueño Orlando Suárez. Visítanos en la calle Luis Castro, frente al cementerio de Por la Mar. Teléfonos 0414-776-6993 y 0295-263-5899. Silenciadores El Catire Suárez, silenciando la competencia. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM, en sintonía contigo. Sí, señores, 11:31 minutos de la mañana y continuamos en Neo Espartana 105.5. Dios bendiga a cada una de las personas que está ahí en sintonía. Mucha gente en sintonía, muchos mensajes de amor y de esperanza. Gracias a Dios por la bendición que me da de poder contar con mucha gente que está apoyando el programa Una Luz de Esperanza. Gracias a Dios, a todos en el nombre de Jesús. Gracias porque has hecho tantas cosas en nuestras vidas y has hecho muchos cambios y muchas cosas. Yo recuerdo cuando yo, siempre lo he dicho, agradezco a Dios por haberme colocado y Dios ha ido transformando nuestras vidas. Primero, comenzamos en Picuba 103.9 FM, ahí estuvimos. Ahí fue procesando Dios mi vida. Luego Dios me lleva a Marinera. Ahí estuve con Benjamín Millán también. Gracias a Benjamín porque está en sintonía en Espartana también, ahí escuchando el programa Una Luz de Esperanza. Tengo que agradecerle a Dios porque me colocó allí. Dios me fue procesando allí. Luego Dios me lleva a Picuba, a Cachua 98.5 FM, ahí bajo la dirección de mi amigo y mi hermano que está allí también. Gracias, Fuentes, allí en el nombre poderoso de Jesús, Eduardo Fuentes. Luego me lleva a Tropicana 96.1 FM, donde estuve mucho tiempo allí. Y luego Dios me coloca como director de Tropicana 96.1 FM. Sí, señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios me coloca como director. Ahí estuve un tiempo allí como director en el nombre poderoso de Jesús. Luego me voy de Tropicana 96.1 FM y ahora Dios me coloca en Espartana 105.5 en el nombre poderoso de Jesús. Dios me está colocando aquí porque Dios me está llenando de muchas bendiciones y Dios me ha hecho y me ha llenado de tantas cosas maravillosas y me ha ido multiplicando mi vida en el sentido, porque Dios dice que sobreabunda, van a sobreabundar las cosas en tu vida, no solamente te prosperará en lo material, sino también te prosperará en bendiciones, en salud, en tus hijos, tus nietos, tu familia, tu casa, tu hogar y todas las cosas, como ya lo dije al principio. Yo había dicho sobre las bodas de Caná, y yo digo que el vino en tu matrimonio se está acabando o ya se acabó, la primera pregunta que debe hacerse. Jesús es parte de este matrimonio del cual yo soy y estoy aquí en mi vida. Dios es parte de mi vida. Dios está presente aquí en mi vida cuando yo estoy pasando situaciones difíciles. Y la mejor manera de invitar a Dios a estar presente en tu vida conyugal es invocar su nombre siempre, siempre. Señor Jesús, yo espero, Señor Jesús, en cualquier momento invocar el nombre del Señor en el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús, te necesito. Hay que muchas veces nos olvidamos de Él y queremos hacer las cosas sin tenerlo a Él. Y tenemos que tener presente siempre en el nombre de Jesús que Él está allí en nuestras vidas, que Jesús está allí en nuestra vida. Recuerde que la alegría que puede dar el vino de los placeres, ese vino mundano, ese vino que muchas veces nos lleva a hacer cosas indebidas, ese vino es frágil, falso, un vino pasajero, porque Caná significa frágil, eso significa Caná. Pero si queremos un mejor vino en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en nuestro matrimonio, la presencia del Señor es necesaria. Si queremos que la situación de nuestra vida conyugal cambie, debemos hacernos una pregunta. ¿Estamos haciendo lo que Él dice? María, después que fue corregida por Jesús, escuchen esto, ella fue corregida por Jesús, nos mostró el camino apropiado y dijo, haced lo que Él os diga. Eso lo podemos leer en Juan. Tal vez algunos consideren ridículo que llenar unas tinajas de agua, de piedras, de la misma manera que muchos pueden encontrar ridículo que una pareja se pare un tiempo para tener comunión con Dios y orar, en vez de hacer otras cosas. Debemos pedir perdón. Pedir perdón, leer la Biblia, cantar, alabar a Dios, hablar himnos, cantar himnos el uno con el otro, reunirse, salir a visitar otras personas, aunque así que aquellos que hayan experimentado hacer
lo que Jesús le dice, que hayan probado un vino superior, ha sido mucho mejor. Aún no importa que no sean cristianos, aún no importa que no estén buscando de Dios, aún no importa lo que sea, Dios nos manda a predicar y a llevar el Evangelio como ese vino nuevo, y que haya solo agua, hay esperanza que solo haya agua. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hay vino, un vino nuevo que ha llegado a nuestras vidas para hacernos sentir que de verdad nosotros somos importantes para Él. Por eso yo quiero que escuchen este tema de Roche de Amor. Sí, señor, de Alex Campos, escúchenlo, porque Dios nos da un derroche de amor para ti, para mi vida, para tu familia y para nuestros seres queridos, en el nombre de Jesús. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Aliento rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Hoy vivir tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescató. Eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Y seguimos aquí en Espartana 105.5, sí, sí, recordando siempre que en nombre de Jesús, que es vital importancia
para los padres que tengan al menos para sí el mismo patrón de vida que desean para sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a salir adelante, vamos a luchar, vamos a hacer cómo podemos ayudar a los hijos. Si adoptamos dos patrones de vida, uno para ellos y uno para nosotros, nos daremos cuenta que nuestro placer diario debemos dejar una impresión clara a nuestros hijos de que somos y seguimos, que no existen manchas en nuestra actitud, en nuestra vida. También debemos mostrarles que no vivimos por las circunstancias de nuestro alrededor, sino por la fe de nuestro Dios. Sí, señor. Bueno, buenos días. Dios lo bendiga. Muy buenos días. Sí, mi hermanito. Sí, mi hermanito. Vamos a regalarte dos minutos ahí para que antes que termine el programa. Eso es suficiente. Sí, mi hermanito, es suficiente. Estaba, sí, señor. Estaba inquieto. No te preocupes, no te preocupes. Moviéndome, pero el que nos mueve es Dios. Mi hermano, sí, ¿cómo señor. Es tu nombre? Rocky, Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Sí. Padre amado, te doy gracias, Señor, nuevamente sí, por este hermoso y maravilloso día, Señor, que nos estás regalando para todos nosotros, Señor. Gracias por este sol radiante, esta lumbrera, Señor, mayor, que tú nos regalaste para que señoree el día, Señor. Gracias por este sol. Gracias por mi hermano Jesús, Señor. Sí, lo pongo en tus manos, Señor. Tú sabes, Señor, el proceso que él está pasando hoy día. Gracias por su vida, por su familia, Señor. Gracias a Dios. También, Padre amado, en este momento quiero bendecir la emisora, Señor. Sí, señor. A todos los que trabajan allí, Padre, que seas tú tomando el control de sus vidas, amén. Señor. También por este país, Señor, por Margarita, Padre. Amén. En tus manos la ponemos y te pedimos una unción especial, Padre. Un aceite maravilloso, Señor, que descienda de los cielos para todos nosotros, sí, Padre. Señor. Y que abras tú los cielos, Señor. Y que abras, Señor, los caminos. Sí, sí.